La idea surgió hace unos meses, mientras Javi y Andrés montaban el puesto de venta en el mercado del Pilar. Igual Andrés de la calabaza está cortada, hay que coger semillas. Vale. Busca una de esas grandes o un par y le guardamos las semillas. Y ahora ya están aquí esas semillas, en este bote. Andrés las sacó y las guardó y ahora ya están secas y listas. Y las etiquetas las llamamos calabazas, Andrés. Los Javis, padre e hijo, nos van a enseñar trucos para sembrar estas y otras semillas. Paso 1. Extender el alimento de las semillas, la turba. ¿Dónde está en español? Aquí. Ese. El proceso ecológico empieza ya desde la tierra que estás usando aquí, ¿eh? Y esto es turba. Es materia orgánica en descomposición. ¿Ves? Son 70 litros de volumen. Esto pesará 8 kilos, 10 kilos, no pesará mucho más. Lista la turba, manos a la obra. ¿El delantal? ¿Has dicho que ibas a poner un delantal? Sí, pero no lo he encontrado. Fundamental, guantes. Que yo no los llevo. Más que nada para que no se, para que no se te ponga así la tierra, porque esto, a ver, mancha un poquito. A ver, lo fundamental es esto. Poner, estos son las bandejas de semillero. Estas, por ejemplo, son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 por 4, 36, 1 por 1, 9 y 3, 12, 126. 126 plantas. Son las que nacerán solo en esta bandeja. Lo que he trasladado al campo son... ¿200 metros cuadrados de qué? 196 metro cuadrado. ¿De qué, pero? 2 por 1, 2 metros cuadrados, 126. Sí, en línea, dices. Sí, bueno... Ah. Muchos siembran con un pequeño palo. Javi Senior, no. Bueno, con el palico quedaba mejor. No, yo lo que hago es, con los dos dedos, sí, pongo y ya meto el dedo. Yo normalmente yo tengo la manía de sembrarlas así. Mi padre las pone planas. Cada depende de cómo caiga. Es fundamental que antes, sí, no antes se haya compactado el... No, no, esto está suelta la tierra. Normalmente estas semillas es mejor ponerlas a remojo el día de antes de sembrarlas. Pero como nos hemos despistado, pues hoy las ponemos así, no pasa nada, ¿eh? Simplemente que de esta manera tardan más en germinar, pero bueno. Luego cuando las pones a remojo, ya ves claramente... Ya, sí, las que flotan arriba no valen y las que se hunden son las buenas. Mira, esta por ejemplo... Sí, ¿ves? Esa buena, mira. Fíjate. Dame esa y esta, mira. Échalas aquí. Ya se ven. Mira, ¿ves? Está vacía. Esta está partida, pero sin embargo mira una buena. Se le ve gorda, uniforme... Rellenados los 216 huecos, con mucho cariño y paciencia, vamos al siguiente paso. Cubrirlas. Porque como ya hemos hecho el hueco, cuando hemos introducido la semilla, hemos hecho el hueco con los dedos, ahora simplemente es cubrir. Y ahora eso se cubre y lo que lo va a compactar y lo va a dejar esto es el agua. Vamos a regarlas. Siempre. Y siempre que haya varias bandejas, mejor ponerlas una encima de otra. En la misma caja de arriba, no es que la prense, sino no le da la luz y puede germinar mejor. ¿Cuándo los veremos nacer? En 7 días tienen que nacer, sí. Incluso antes, depende del calor, ¿eh? Eso, depende del calor. Depende del calor, si es eso, en 5 o 4 depende, todo el calor. ¿Y cuándo las plantaréis en el campo? Y normalmente en semillero un mes seguro. En semillero no suelen estar más de un mes, más que nada, porque tienen un pequeño inconveniente, y es que la cantidad de donde extraen la energía es muy pequeña, es un cubículo muy pequeño, por eso está poco tiempo, más que nada porque no tiene espacio donde comer. Antes de que las semillas vayan al campo, conviene poner la matrícula correcta a la bandeja. Para que sepamos que es la que sacó Andrés, y así la tenemos controlada. Porque tú luego piensa, yo puedo sembrar igual 20 variedades diferentes, o les pongo el nombre, o cuando están pequeñas no sé cuál es cuál. Ya nos apetece verlas plantadas, a ver qué tal van.